noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa de Actualidad de la Provincia de Buenos Aires. Un gran saludo, un abrazo enorme para todos aquellos que están del otro lado, que se suman Semana tras semana, año tras año, estamos en el eh, aniversario número 30 del primer plano. Eh, bueno, algunos de los invitados de este primer bloque ya nos han saludado hace algunas semanas aquí en vivo. No lo vamos a repetir, por favor, que lo vuelvan a hacer. Pero, por supuesto, que estamos eh, atentos a los festejos que se van a dar allá por el mes de septiembre con toda la producción, con los invitados, con los protagonistas, en definitiva, eh, la gran mayoría de los que han pasado a lo largo de tantos años de, de programa. Sí, la verdad que estamos muy contentos como siempre lo digo y no me canso de repetirlo de hacer este envío semanal con la actualidad reitero de la provincia de buenos aires eh, tratando de en tiempos electorales bueno dar a conocer a través de nuestro programa y fijar y trazar este puente que muchas veces lo hacemos y también gustosos de hacerlo entre el reclamo la calentura la bronca de usted como vecino de la provincia de Buenos Aires para con sus gobernantes este programa desde hace muchísimos años se eh, eh, ha propuesto ser precisamente el canal de comunicación entre los gobernantes y usted eh, bueno por suerte ha funcionado esta química y bueno la verdad que también cuando aparecen las soluciones muy pero muy contentos eh, y en este caso les decía en tiempo y cuando ya estamos en la recta final de cara a las pasos del próximo mes de agosto con la propuesta que eh, bueno tradicionalmente este programa eh, instala cada dos años la propuesta las ideas, la, eh, el debate de, 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 de proyectos y de ideas también, valga la redundancia, con los distintos protagonistas, los distintos candidatos de diversas fuerzas políticas. ¿sí? Son muchísimos. ¿sí? Hoy dábamos cuenta en nuestro portal de noticias Primer Plano Online, en Morón, por citar un ejemplo, 23 listas eh, han presentado candidaturas para las próximas pasos. Por supuesto que así va a haber una depuración. No es que se presentás y pasan automáticamente cada una de las fuerzas políticas a la elección de octubre, sino que hay un filtro electoral propuesto por la justicia en su momento, por una ley, mejor dicho. Eh hay que atravesar el 1,5, partido político que no atraviesa el 1,5, y para muchos dicen en su casa, eh, es un límite muy bajo. Hay que llegar a ese 1,5, que es un porcentual de la cantidad de personas que eh, están en condiciones de votar en cada uno de los distritos, en la provincia de Buenos Aires y en el país. Así se va a producir una depuración de fuerzas políticas ya de cara a la elección del mes de octubre. La propuesta está abierta. Desde hace ya varias semanas. Comenzamos a charlar con nuestros primeros invitados. También nos va a acompañar un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En un instante vamos a charlar con él. Eh, y en este caso abrimos la página con el distrito de Itusengó, juntos por el Cambio. Gracias por estar con nosotros. Gastón. Luciana. Y Santiago. bueno Buenas noches, Adrián. Gracias por invitarnos. Hoy no te la bancaste solo y te viniste rodeado. Muy, ¿Eh? bien Muy, bien Muy bien acompañado. Muy bien acompañado, como hace años, eh, con este equipazo. Bueno, gracias a los tres por, por, por estar bueno, con nosotros. Gracias a vos. ¿Cuántos sí que trabajan juntos? Y, y hace varios años. Sí, ya. hace varios Cinco años. Sí, sí, sí un poquito años. más. Yo hace un, poco más. un poquito más sí. Bueno, son sí, más o menos sí, de la misma generación. Sí. No te voy a preguntar. Yo, ¿te, claro. ¿Te puedo preguntar la edad? Claro, 33 años. <laughs> claro, ¿cómo lo decís? La más joven, claro, 42. 42? Bueno, no sí, <laughs> pero viste que a la mujer <laughs> muchas de muchas cosas no le gusta. No, la, no, yo no entiendo por qué... ¿Vos, 42? ¿Eh? 42. 42. Y yo 42, igual. Bueno, ah, mira vos. Sí. Bueno, bueno, generación. Estamos, ahí. Más, sí. Más, sí. Más, sí. estamos, estamos ahí. Estamos ahí. ahí. Estamos bueno. Eh, el cambio de nuestras vidas es el eslogan de eh, el arretismo, por llamarlo de alguna forma, para sí. que la gente lo pueda diferenciar. En Juntos por el Cambio, esta, esta disputa a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en los municipios. ¿Y qué es lo que se proponen en cambiar en Ituzengo, Gastón? Bueno, muchas cosas. el eslogan es como muy ambicioso eh, eh, el cambio de nuestras vidas, ¿no? Este, pero bueno, va, vayamos paso a paso. Sí, eh, go. Muchas cosas creo que está reflejado en el plan de gobierno, en lo que hablamos siempre. En, básicamente, el cambio de nuestras vidas es que la política empiece a solucionar los problemas que tenemos los vecinos para que podamos tener una mejor calidad de vida. Mm. ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Qué es, lo, ¿Qué es el reclamo permanente del vecino por cualquiera de los temas? Es, a, atrás de eso quiere tener una mejor calidad los que de, los que eligen irse. Eligen irse por una, porque quieren una mejor calidad de vida y la están encontrando en otros países. Y el cambio en nuestras vidas es ese, es que nadie más se quiere ir de Argentina porque no encuentra una buena calidad de vida acá, porque no encuentra lo que quiere acá, porque no se puede desarrollar. Y se refleja un poco en itu en las propuestas que tenemos en nuestro plan de gobierno, que lo estamos armando en base a nuestras recorridas, a la charla con vecinos y a lo que nosotros mismos vivimos en cada barrio eh, hace años. Y creo que... No, lo, lo, lo principal que tenemos que resolver es la seguridad. Sin seguridad no hay nada, porque los derechos básicos no, no los tenemos si no tenemos seguridad. No tenemos el derecho a la vida muchas veces comprometido y el derecho a la libertad, no lo estamos teniendo. Vos vas a, a esta hora a, eh, a cualquier lugar y están todos con miedo. A la hora de la siesta los comerciantes hablan entre ellos para ponerse de acuerdo, para abrir o para cerrar. Uh -huh. eh, cuando cierran a la tardecita lo mismo, el vecino que cuando oscurece un poquito ya no sale. Eh, entonces queremos recuperar la calidad de vida. Sí. Con la seguridad como, como primer eje y después un montón de otras cosas que, que por ahí Ituschenko, va la sí, principal demanda. Por ahí va la de, principal demanda, de, digamos, uh -huh. de, a, a lo ancho y a lo largo de Yutchengong, más allá de la puntualidad que tenga. Pasa cada que también, barrio. Gastón, hablar de la seguridad es muy, viste, es, 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 indudablemente es un tema... Es, yo vivo en Itusangol, siempre lo digo. El viernes, este, un vecino, una vecina sufrió también un acto delictivo. Por suerte, físicamente, ni ella ni sus hijos sufrieron consecuencias. Lo material va y viene, aunque cuesta muchísimo poder recuperarlo. Afortunadamente, también lo pudo recuperar. Pero digo, eh, en este tipo de circunstancias, cuando las balas pican cerca, no este, uno toma muchísimo más conciencia de, 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 de lo cerca que estamos, de ser víctimas. Si no lo hemos sido todo, ya, todo el tiempo, de, por, eso te del digo, delito. por eso te digo que vivimos con miedo y eso nos hace perder derechos. Entonces, tenemos que recuperar los derechos de los vecinos, de los laburantes y los delincuentes Pero tienen no que estar es en muy cana. Amigo hablar de seguridad. A mí me encanta bueno, la Yo te hablo concreta, concretamente de seguridad. Sí. Digo, primero depende de una decisión política. Hoy no gobierna un espacio político, tanto en Ituzengo como en la provincia de la Nación, que cuando arrancó la pandemia liberaron presos. Hechos, datos liberaron presos eligieron justi... esto lo discutimos varios no vamos a poner Ning siempre ningún funcionario ningún funcionario, ningún funcionario salió a apelar o a quejarse mm. muy por el contrario estuvieron de acuerdo pero si la justicia es cuando independiente un... Gastón cuando un sí está bien pero vos tenés un poder Eso político tenés, tenés fiscales tenés y tenés un procurador que, te... que tienen que salir a pedir tenés un gobernador que tendría que haber salido a poner el grito en el cielo porque liberaban presos el y no lo hicieron puso María Eugenia Vidal en su momento en la provincia que también se cayó la boca pero digo, propuesta concreta. Hoy gobierna Quisilob la provincia. En sí. Nituyengo gobierna Descalzo. En vez de tener las 600 cámaras mínimas que tendrían para tener en tenemos 250. Ahí va. Decisión política. Más cámaras entonces. Más cámaras, más tecnología, más capacitación del personal más patrulleros, policías a los que se le paguen horas extra para, para ir a riesgo patrulleros. Ojos en alerta, que lo presentamos hace cinco años el programa, recién se está empezando a implementar. Bueno, yo les quiero contar que me anoté para formar parte, todavía no me llamaron, ojalá que me llamen porque estoy todo el día dando vueltas y yo quiero colaborar para mejorar la seguridad en el distrito. Si ¿Desde mi lugar ahora. querés estar al frente de la policía, comandar la policía en tu distrito? En Por supuesto, yo creo que el intendente tiene que trabajar al lado de la policía. Eso fue lo que T dijo Bullrich, tu tiene que política interna y la semana pasada también. Sí, tenemos que volver a tener bueno, una policía local. Lo, lo que no creo es en el manejo, eh, en la autonomía de la policía municipal. Uh -huh. Creo que no puede haber 135 policías en la provincia de Buenos Aires. Sí tiene que haber una policía, la policía bonaerense trabajando bien con policías locales que dependan de la bonaerense, pero donde el intendente y el es sé un que, festival de diversas fuerza de la policía que es un despelote el, terrible, ¿no? Pero, la autor, pero, y la policía bonaerense. Pero tiene que depender siempre del gobernador y el ministro y en cada municipio trabajar al lado del intendente en el manejo de, de la inteligencia de la información que recaban. Al lado de los comisarios, en la designación de los comisarios, para que funcione mejor en cada uno de los distritos. Lo queréis interrumpir, interrumpílo tranquilamente. No, este, no, 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 está, ¿eh? me, me, más, si me no quedé pensando por <laughs> que estoy, total, estoy totalmente pues, de acuerdo. Que y de hecho, La en porque, vivo y en directo. <laughs> porque estabas, no, vos estabas comentando esto de, sí. de, de también propuestas concretas y él mencionó esto de que haya un policía adicional. Y nosotros, uno de los proyectos que presentaba Stone, una de las propuestas concretas es que en cada móvil. ...que hoy tiene el municipio dando vueltas... ...que solamente está con una persona que es un chofer... ...y que no puede accionar Los absolutamente... Movies, ...los municipal, no. municipales... Uh -huh. ¿eh? ...esa persona es un civil que no puede hacer absolutamente no. nada... ...ante un hecho no de ...entonces una de las propuestas concretas es poder llevar... ...un policía con horas adicionales... ...que está acompañando sí. a ese chofer... ...para que si ve en el momento algo... ...más allá de poder llamar al 911... ...a la policía o a quien sea para pedir refuerzos... ...ese propio policía también puede actar, actuar... ...ante un hecho... ...entonces uh -huh. también son propuestas concretas respecto a la seguridad que era uno de los temas que estaban hablando el Luciana. gobierno actual eh, Luciana eh, en su momento presentó el plan director en materia de seguridad eh, bueno como uno de los puntos era el cierre de calles lo efectivizó con dos calles en, la, en el barrio Villalberdi sí, en bien. el Boulevard Fleming y en otra calle que sí, ni conozco una cortadita sí. por allí yo por lo menos no tengo más noticias de, de cierre de otras calles no, no más. Eh, esto lo van a profundizar vuelven para atrás con esto eh, lo han charlado Sí, me parece que todo requiere una planificación que hoy el municipio no tiene, de planificación, más allá de la decisión política, que es lo más importante, que es lo que decía Gastón también, es una cuestión de planificación y eso hacerlo en conjunto, eh, no, no solamente con la opinión de los vecinos, sino también, digo, generar un espacio en el que, por ejemplo, en las calles que vos mencionás que cortaron, hay un espacio enorme para que pasen motos y hasta mm. pasan autos. Entonces, verdaderamente pusieron dos pedazos de adoquines enormes que no sirven para nada y igualmente eh, se puede seguir transitando por ahí entonces me parece que la planificación eh, nada también es un requisito bastante importante para eso eh, el tema salud y concretamente el tema de emergencias que hoy está bueno con una situación ahí media en el, en el aire no este el sistema de ambulancias siguen funcionando pero bueno eh, ya se ha llamado licitación no este, a nivel municipal se llamó a licitación sí sí el sistema de la municipalidad se llamó a licitación y actualmente está funcionando y actualmente el... está sigue funcionando salud protegida bien pero fue renovado digamos porque fue se renovado había caído, no, la... sí porque no se había presentado uno se ve un bueno, caído ahí el, también el hablamos el... nosotros de, de, de la transparencia que tiene que haber desde el municipio para que haya más oferentes con, con las licitaciones que puedan tener pliego gratuito mm -hmm. para tener más oferentes que sea transparente, que todos los vecinos puedan acceder a eso, y puntualmente con las ambulancias, sí. nosotros queremos sumar dos móviles, el municipio tiene cinco, queremos sumar dos móviles más, tener siete, y comprometernos a que en menos de 15 minutos llegue la emergencia al lugar donde tiene que llegar, llegue la ambulancia ante los casos de emergencia, que hoy sí, muchas veces los vecinos se quejan de que no está sucediendo. Bueno, en su momento Descalzo tomó la decisión hace ya casi cinco años, eh, cuando, un poquito más, ¿no? Este, cuando Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires, que empezó a bajar el SAME a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, eh, muchos lo tomaron, inclusive comunas de, del peronismo, ¿no? Este, bueno, de optó por eh, no acogerse a, al, al sistema SAME. En el 2018. En eh, ¿Eh? 2018? 2018, 2018 fue más o menos, me sí. fue un poquito antes, pero no importa. Pero, pero cuando, cuando fue el tema este que finalmente dijo que no se iba a acoger, sí. si no me equivoco, era bueno. en el 2018. Eh, y tú, sangó? No, ¿no hay posibilidades que, que se acoja al, al, al SAME? Bueno, hay que ver que... si el programa sigue vigente, eh, yo creo que nos tenemos que acoger, porque lo primero que te pone el SAME te son, el SAME son estándares de, de calidad, que creo que los municipios que no se quisieron adherir fue porque sabían que no iban a, a poder cumplir con esos estándares mm -hmm. de calidad. Basta recorrer hoy eh, la base central de salud protegida, que queda en la Valle Irrati, que es una casa semi-abandonada, con la vereda toda rota, las ambulancias estacionadas en el barro y, y todas las persianas desvencijadas. Entonces, digo, uno se tiene que acoger a esos programas para demostrar que está a la altura y para demostrar que puede traer a Ituzengo los estándares de, de calidad y de prestación de servicio que hay en todos lados. Lo mismo pasa con, con los programas de seguridad, lo mismo pasa con el servicio alimentario escolar, que también Vidal lo descentralizó, muchos municipios, creo que fueron 25 los municipios que, que aceptaron hacerse cargo sí. del sistema alimentario uh -huh. escolar. Y en esos municipios mejoró la alimentación de los chicos en las escuelas, porque el intendente se hizo cargo... Hurlingham y Morón, 3 este, de febrero, sí, también. adhirieron. Y esos chicos hoy en las escuelas comen mejor que los municipios donde, que no adhirieron. Entonces, es, es también decisión política y hacerse cargo de los problemas. Muchas veces en campaña electoral se propone algo que después cuando han llegado al gobierno diversas fuerzas políticas no lo han implementado, o lo implementaron de manera parcial. Me refiero a la baja de tasas. En los municipios no se pagan impuestos, aunque a veces parece que son impuestos. no este, La tasa es una contraprestación, en definitiva uno paga para recibir un servicio por parte del Estado. Eh, independientemente de la valoración que hagamos cada uno de nosotros, siendo vecino de Ituzangó, de Morón, de la provincia de Buenos Aires, en definitiva. Digo, ¿hay una propuesta concreta? Nosotros tenemos una propuesta y un compromiso en eh, dejar de cobrar la tasa de habilitación para los nuevos emprendimientos Calle y Tucengo y no cobrar tasa de seguridad y higiene hasta que los comercios, los emprendimientos empiecen a generar eh, ingresos. Uh -huh. Eso es sacarle el pie encima al, al tipo que viene a Itusengó, que apuesta por Itusengó, que apuesta por el trabajo, por el desarrollo, que va a generar puestos de trabajo, que él mismo va a empezar a tener trabajo en el y municipio. Aquí grabado. Es ¿o? sacarle el pie encima. Es un compromiso asumido, no sé a qué cámara queréis que lo diga, lo digo hoy. No vamos a cobrar tasa de habilitación y seguridad y higiene hasta que empiecen a facturar, no la vamos a cobrar. Bancos, tampoco. grandes empresas. Cualquier empresa, además, vamos a dar todos los beneficios que tengamos que dar, porque lo que hablaba Luciana hace un rato. A Ituchengu muchas veces le falta planificación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Nos hace falta grandes empresas? ¿Nos hace falta eh, empresas que vengan a prestar servicios de salud? No tenemos, tenemos un solo prestador de salud privada en Itusengó, que es lo, lo que era la clínica sí. Davila como centro asistencial, ¿no? Después hay sí. algunos consultorios. Sí, sí. Pero como siempre... De te, tenemos lo que era la clínica de Ávila. Ahí nací yo hace 40 años. Sí. No tenemos más. A mí me encantaría tener sobrecolectora, por eso hablo de planificación, porque tiene su lugar de buen acceso, que no genere complicación al tránsito, donde le obliguemos a tener estacionamiento para no generar un conflicto en el barrio. Me encantaría tener cualquiera de, los, de las empresas de salud que hay. En Ramos, en San Isidro, en Vicente López, uh -huh. donde muchos vecinos de Ituzengo se tienen que ir a atender porque no encuentran eh, la prestación del servicio. Y colabora también con el servicio público, porque te ayudan a descomprimir. El que, el que tiene por ahí la posibilidad de ir a un lugar privado, en vez de irte a la salita y ocuparte un lugar en la salita o en el hospital, va a ir a otro lugar. Entonces, ¿Atención gratuita? Para ¿Qué? los vecinos en materia de salud o arancelada. No, atención gratuita en las salitas y en el hospital. Sí. Si viene un privado privado del, de, de, del estado, no. Obviamente. Privado, no, por supuesto y, y, y puntualmente cuando hablamos de las salitas es eh, que empiecen a funcionar. Atención solo para vecinos de Tuzacón las salas eh, de, de atención. Mira, yo creo que, creo que tenemos que, o de, creo que tener que cerrar la puerta, digamos, no, no, te... a, a vecinos de otros distritos. A una emergencia no le puedes cerrar la puerta eh, en la salud. Eh, pero creo que tenemos que atender a eso y también eso tiene que ser algo coordinado y planificado con los otros municipios. De hecho, hoy los vecinos de Itucengó son los que se van a atender a otro lado. Sí. Nosotros queremos que las salitas ¿Sí? funcionen, que extiendan el horario, hoy están cerrando a las 2 de la tarde la mayoría de las salitas, que extiendan el horario, que tengan, eh, que pueda sacar el turno de manera digital. Tener eh, especialidades de manera rotativa, ginecología, pediatría, traumatología y clínica, y tener un médico generalista que sea el encargado, el responsable de cada una de las salitas, y se transforme en una suerte de médico de cabecera. Y una, historia, y una, y una, y una y historia, historia clínica, clínica, y una historia clínica y historia digital clínica, también digital. para que cualquier médico que te atienda pueda acceder a la historia clínica. Son competitivos electoralmente, Luciana, eh, eh, el día de la elección, precisamente por la fiscalización que siempre se ha hablado, no este que es, una, es la columna vertebral de cualquier fuerza política al momento de participar en una elección. Digo, si no tiene fiscal, no puede controlar una elección, bueno, la verdad que este poco te podés quejar al, al cierre de los comicios, es, es mi mirada por lo menos. Digo, eh, ¿está garantizada por lo menos desde su espacio eh, la fiscalización? Sí, mira, yo la verdad es que tengo sí, la. Y de paso, hasta el momento, hace bastante que no se pone en tela de juicio, ¿no? Este por lo menos en tengo sí. Y la verdad es que yo tengo la suerte de coordinar la fiscalización del, desde el 2019 y fue como progresivo en el 2019 tal vez la gente estaba un poco más desanimada y no quería participar tanto en el 2021 hicimos una fiscalización espectacular la verdad con la ayuda de un montón de vecinos eh, que se acercaron a querer participar y esperamos lo mismo para este año la verdad es que si bien eh, estamos muy bien es una tarea que es bastante ardua en lo que es organización y logística eh, siempre se necesita más gente por eso siempre invitamos a los vecinos a que participen requiere una capacitación el vecino sí, ¿Sí? nosotros hacemos capacitaciones cuatro capacitaciones por semana, y la gente se acerca a participar. Quieren aprender, quieren eh, tener todas las herramientas para ese día cuidar la voluntad de cada vecino de Ituzaingó. Entonces, es muy importante que estén preparados, que además van a estar acompañados en ese día. Hay un equipo muy grande de logística, de abogados, gente administrativa y demás que los acompaña para, para todo lo que necesiten, para que ese día ellos solamente se ocupen eh, de fiscalizar y de cuidar la voluntad de cada uno de los vecinos de Ituzaingó. Eh, la verdad es que estamos muy bien con eso, pero bueno, siempre es, es bienvenido el aporte y la ayuda de todos, los, de todos los vecinos que quieran participar, que pueden hacerlo a través de las redes de Gastón, hablándonos a un celular o a, o a las mismas redes para que se empiecen a anotar. Nosotros los capacitamos, le asignamos escuelas uh -huh. para que ese día eh, colaboren sí. con nosotros. De hecho, en las páginas de, la página de Gastón del Facebook y demás está el contacto de WhatsApp donde pueden escribir si quieren fiscalizar. Eh... ¿Qué los diferencia? Tienen una PASO, Sí, tienen que atravesar la PASO, compiten internamente con, con uh -huh. otro espacio, con el sector de Bullrich, que lo lleva al actual senador eh, por la tercera sección electoral, vecino de Ituzaingó, Walter Lanaro, eh, en Ituzaingó. ¿Qué los diferencia de este sector? Teniendo en cuenta que hasta hace poco Lanaro trabajaba ¿Puedo? con ustedes, ¿no? Este... Sí, creo que... Creo que lo que más nos diferencia es el trabajo que venimos haciendo hace ocho años y que es lo que nos reconocen los vecinos. Yo por eso digo que nosotros no solo somos oposición en Itusengó, sino que somos alternativa. Es la primera vez en la historia de Itusengó en estos 28 años que, de un lado, está descalzo. Y del otro lado hay un equipo de gente que viene trabajando, que se ganó la confianza de los vecinos, que recorre los barrios hace ocho años, que presenta propuestas permanentemente, tanto en el Consejo Deliberante como ante los vecinos, que tenemos un programa de gobierno, que tenemos los compromisos asumidos de las medidas que vamos a tomar el día que ganemos y que detrás de todo eso muestra que tiene una gran planificación. ¿Qué es lo que, lo que hace falta en Ituyengó para coordinar todas las áreas? Eduardo de Villariza dice que repitan, eh, ¿dónde pueden acercarse para fiscalizar eh, en la próxima elección? ¿Querés repetir el dato? Sí, en las redes de Gastón, en, tanto en Instagram como en Facebook, pueden escribirnos un mensaje por privado y ahí mismo encuentran un celular donde nos pueden hablar y nos ponemos en contacto para, para que puedan fiscalizar. Darío de Villa León dice si están dispuestos a hacer un debate con el adversario interno. No, no especifica, pero bueno, lo, recién lo nombramos. Debate. En todo caso, sí, después de las pasas. Creo que después de las pasas, es el momento. Ahí es el verdadero de, de, de debate, debate con los, los eh, que queden. Sí, los vecinos, yo creo que ahora eh, creo que no hace falta el debate porque nosotros venimos mostrando nuestro trabajo en, en las redes, en la calle, hace mucho tiempo, no solamente ahora en época electoral, sino que venimos hace años mostrando nuestro trabajo eh, y compartiéndolo con los vecinos. Entonces, creo que ya saben cuál es nuestra oferta. Bueno, lista de jóvenes. Acá me apunta alguien de la producción. La lista de los lindos: Gastón, Luciana. Pero no no. Sé. ¿Y acá? Y acá no, acá estamos sonados. Estamos no, bueno, bueno. bueno, siempre equilibra bueno, bueno, está bien. <risa> eh, <risa> eh, lo dejamos ahí. Bueno, gracias. La lista joven. un joven Gracias, joven. gracias <laughs> a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias, sí. gracias a vos, Bueno, nos vamos a la pausa. Antes, como lo decíamos al comienzo, estamos cumpliendo 30 años de vida, 30 años de existencia. Todas las semanas ponemos al aire distintos mensajes de los protagonistas que han pasado por este programa. Es el turno del intendente de Morón, Lucas G. Hola Adrián, estás cumpliendo 30 años de protagonista de un suceso periodístico que recorre la historia de nuestra comunidad y alrededores. Todo el reconocimiento por tu labor, por la seriedad, por el compromiso con el que venís trabajando desde el primer día. Te abrazo con el afecto que ojalá sea compartido y hacerlo extensivo a todo tu equipo eh, porque son merecedores de este reconocimiento también. Feliz 30 aniversario. Venía la Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a veñalawm.unimoron.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. El circuito de los medicamentos es toda una cadena de abastecimiento que asegura sobre todo la procedencia y la conservación del medicamento durante todo ese circuito. Se importan las materias primas, se elabora en un laboratorio, Del laboratorio va a lo que se llaman distribuidoras, las distribuidoras van a las droguerías, que son como las minoristas que distribuyen, a las farmacias. Y de la farmacia va al paciente. Adquirir tus medicamentos en la farmacia. Vení el Mercado Morón. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Mercado, Mercado Morón. Morón. Avenida Perón Excauna 3883. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Buenos Aires Ciudad. Días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos. Ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Regresamos de la pausa. Gracias por estar del otro lado. Estamos en vivo. Aproveche las vías de comunicación para comunicarse, transmitir sus opiniones, sus inquietudes, sus quejas, sus reclamos. Bueno, todas las vías de comunicación abiertas para. Eh, escucharlo en definitiva eh, qué es lo que está pasando en, en, en cada uno de sus barrios ¿sí? bueno Alejandro Bodart es precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y gracias por estar con nosotros Alejandro no gracias por invitarme bueno decíamos fuera de cámara ya a esta altura del día cansado recorriendo parte de la provincia con, con actividad actividades de campaña es la que se eligió usted ¿eh? acá nadie nadie, nadie así lo está obligando es, así es. bueno nadie nos obliga. y a veces se pregunta dónde me metí siendo candidato a gobernador Sí, muchas veces. Sobre todo en las campañas, que hay que caminar y caminar. No sí. para... Bueno, ¿por qué hay interna en, en la izquierda, en el frente...? El frente de izquierda es una conquista, porque mm. ha permitido unir a la izquierda. Pero somos distintas fuerzas y tenemos miradas de cómo mejorar las cosas. Un poco es una interna donde debatimos proyectos. Nosotros tenemos un proyecto, creemos, superador al actual... Y por lo tanto, bueno, eso nos decidió a dar una batalla interna. En la lista que encabeza Solano, Gabriel Solano y Vilma Ripoll, me uh -huh. acompaña Néstor Pitrola, Romina del PLA, solo creemos que hace falta un frente que no sea solo electoral sino que actúe unido todos los días. Lamentablemente todavía eso no pasa. O sea, nos juntamos cada dos años, participamos de las elecciones, pero en el día a día actuamos por separado. Nosotros queremos cambiar eso. Queremos transformar el Frente en un gran movimiento. Hay problemas ampliarlo. de cartel, de protagonismo, esto de no ponerse de acuerdo. Mirándolo de afuera, digo, son funcionales a lo que ustedes critican, que es la derecha, digo, esta, esta división. Porque, digo, está bien la competencia interna. Rara vez se sale bien de una disputa interna, ¿no? Este... Sí, pero nosotros hemos participado. En general casi en todas las elecciones ha habido interna y después salimos juntos. Incluso porque tenemos un mecanismo, que es que más allá de cómo salga la interna, después en la integración de listas, todos los cargos que se obtienen se comparten. Eso uh -huh. es un, un tema que venimos de hace muchísimos años. Y que ha permitido, bueno, que si sale un diputado se comparte entre las distintas fuerzas. Eso garantiza sí. la unidad. Y. y, ¿Y a esta alternancia que tiene muchas veces con las bancas. Claro, no, no, que... no sí. O sea, se, se van alternando entre todas las fuerzas. Uh -huh. Por lo tanto, eh, eso está garantizado. Es la, un la, sistema. La, la unidad está garantizada sí. en el frente de izquierda. Bueno. Pero, pero hay que discutir, porque nosotros tenemos que ser autocríticos si vemos algunos problemas. Nosotros intentamos una lista única, hicimos un plenario enorme en Congreso, más de 25.000 personas, invitamos a la gente de Bregman y del Caño a que resolviéramos democráticamente en una gran asamblea las candidaturas, porque eso hubiera permitido tener lista única. Bueno, no aceptaron los compañeros, es una decisión de ellos. Pero nosotros creemos que ese es el camino para hacer grande el Frente. Necesitamos ampliarlo también. Hay otras fuerzas de izquierda, incluso gente independiente que no es de los partidos, pero que adhiere al programa de izquierda y hay que buscar la forma de que entre, de que uh -huh. entre al Frente. Y para que entre hay que permitirle que pueda opinar, porque hoy el Frente, bueno, es muy de los cuatro partidos. Entonces, Esos son los matices. También tenemos matices con relación a... Eh, si el Frente tiene que intervenir junto, por ejemplo, en las elecciones sindicales. Eh, nosotros creemos que sí, si tiene que intervenir en <coughs> apoyo a los movimientos sociales. En nuestra lista es donde están los movimientos sociales. No vemos una actitud con los compañeros de, de mucha solidaridad con los movimientos sociales. Bueno, son debates que, que espero que la militancia de izquierda se interiorice para, para saber bien qué elegir eh, ahora en la elección. Bien, en estas pasos enfrenta a Rubén Pollo Sobrero, dirigente gremial de los ferroviarios. ¿Qué lo diferencia a usted de, 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 de Sobrero? Bueno, en realidad no es con Sobrero, porque esto es un debate nacional el que tenemos. En realidad las diferencias nuestras son un poco con la, la lista que cabeza Bregman y del Caño, mm. no. Esa es un poco la, la la diferencia central. Bueno, Sobrero por supuesto es un dirigente, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Es más, hemos militado juntos desde hace un tiempo, pero bueno. A mí me gustaría, lo mismo, yo, yo sí tengo una posición, creo que eh, tenemos que dar un ejemplo también a nivel sindical y yo creo que dos mandatos y hay que volver a trabajar. Yo para mí eso es un eh, un, un ejemplo que tenemos que dar frente. Pero está mandando a laburar al pollo. Y es que yo creo <laughs> sí. que eso eh, nosotros tenemos muchos dirigentes sindicales atornillados mm. que no es el caso del pollo. El pollo es un dirigente combativo, sí. o sea, yo en eso no lo, no lo cuestiono. Pero creo que tenemos que dar un ejemplo nosotros con nuestra actitud. Precisamente para contraponer a lo que es el, el sindicalismo, que se atornilla, que a 40 años se jubilan allá adentro, porque creo que para reflejar mejor la, la, la diversidad es bueno el recambio, yo creo que es, es bueno para todos, así como peleamos, por ejemplo, para que no haya dirigentes eternos en las intendencias, yo creo que incluso en la Cámara de Diputados hace mal que un, un diputado de 20 o 30 años, yo creo que dos mandatos y tendrían que volver a trabajar. Eh, nosotros, por ejemplo, Vilma Ripoll, que es nuestra candidata vicepresidenta, ¿no es cierto? O sea, de un ejemplo, siendo enfermera, porque fue diputada, volvió a trabajar. Yo creo que eso le hace bien a la, a la, a la política y, y bueno, y hace bien que lo hagamos nosotros. Mm. Pero bueno, pero vuelvo a insistir, eh, es un debate entre compañeros el que tenemos nosotros en el frente. No, no nos sacamos los ojos como en otras internas casi que parecemos dos partidos, nosotros somos un frente y bueno, tenemos matices, tenemos diferencias. Eh, el Frente de Izquierda hizo muy buena elección, se posicionó como la tercera fuerza política a nivel nacional, eh, realizando buenas elecciones en distintas provincias de, del país, aquí en el conurbano, en la provincia, con representación en los consejos deliberantes, en la zona oeste, eh, con una presencia también interesante, no solo de la militancia, como decía, con bancas concretas eh, en los consejos deliberantes. Eh, no obstante, hay un crecimiento de la derecha, el surgimiento de ley, apoyado por grupos, algunos grupos económicos y periodísticos que hoy también le empiezan a dar la espalda. Digo, ¿temen que esa derecha o ese espacio le quite este tercer puesto que la izquierda ganó en la última elección o en las anteriores? Bueno, yo creo que la derecha se ha dividido también, o sea, porque si uno ve las. Eh, la... Las encuestas, que siempre es discutible. Yo recuerdo que en la, en la elección pasada eh, le daban a SPER el tercer lugar. Después de abrir las urnas, eh, terminamos siendo nosotros. Eh, muchas veces no se va a, la, a las barriadas obreras, ¿no es cierto?, a, eh, a, a, a encuestar. Nosotros hemos tenido votaciones del 20-25% en uh -huh. barriadas obreras, La Matanza, Merlo, Moreno. Entonces creo que la que está dividida es la de. Pero sí es cierto que Milay jugó un rol para algún sector que lo impulsó en un momento, que ahora lo está bajando, que es derechizar al conjunto de la clase política tradicional. Bueno, el Frente para la Victoria ha puesto a Massa, que es un hombre con pasado en el UCD, con Menem, eh, muy directo de la Embajada de Estados Unidos, que es el sector que se supone que es progre. Así que sí. de ahí para No allá, da con ese perfil de... No da, no da sí. mucho con el perfil. Así que creo que se ha derechizado todo el arco político tradicional. Ahora yo creo que ¿No la... es lo que está buscando la sociedad, Alejandro? En definitiva, no. Yo creo que la sociedad lo que busca es que se le solucione los problemas. Yo creo que quieren. No importa que... si viene derecha o de izquierda. Sí. Lo que pasa es que creo que con la derecha se van a aumentar los problemas. Por ejemplo, le doy un caso. Sí. La provincia de Buenos Aires, el último presupuesto que se votó, que lo votó junto la gente de Cambiemos y el peronismo, sí. algo que la gente no sabe, cuando no lo ve. Todo se vota junto. Lo conozco, el caso de que la, la legislatura provincial es una zona gris. Para Por eso, muchísimos. votan todos juntos. Ese presupuesto, bajo el presupuesto de educación, bajo el presupuesto de salud, prácticamente con lo que se asigna vivienda tardaríamos 100 años en la provincia de Buenos Aires para solucionar el drama de la vivienda. Entonces, la gente quiere solucionar esos problemas, va, lleva al chico a un hospital, están en crisis completo, no hay profesionales porque le pagan dos mangos, se van los profesionales, sobre todo los pediatras ahora en un brote de bronquiolitis. Si sí, la gente quiere solucionar eso, ve sus calles que no tiene asfalto desde hace décadas, le prometen, le prometen y nunca llega, o sea, hay un abandono tremendo y hay continuidad para mí entre el gobierno de Vidal y el gobierno de Quisilo, porque todos los números todos absolutamente muestran una década en, la, en las cosas básicas para la gente. O Entonces sea, la gente lo que quiere es que eso se solucione. Ahora, no va a venir de la mano de los que ya han gobernado, porque ¿por qué Kisilov va a cambiar... Lo que no hizo en estos cuatro años. ¿Por qué la gente de Cambiemos va a hacer algo distinto de lo que hizo cuando gobernó? Yo creo que la gente está cansada. Hay, mucho, hay mucha bronca en la sociedad. Sí, sí. Eso sí, se sí. va a reflejar uh -huh. de distintas formas. Puede ser que un sector no vaya a votar, vote en blanco. Yo creo que el voto de Miley tiene mucho de voto bronca uh -huh. en un sector. No es un voto ideológico. Y prendió mucho en los jóvenes. Sí, porque los jóvenes, el problema es que los jóvenes son los que le han quitado el futuro completamente y por bronca pueden llegar a terminar metiendo un voto, pero yo creo que la izquierda tiene... Un lugar nos hemos hecho un lugar en las barriadas obreras, nos hemos hecho un lugar en el sindicalismo combativo, tenemos un lugar en la juventud. Hay un sector de la juventud que protagonizó una gesta tremenda por derechos, por ejemplo, para la mujer. Mi ley es una persona misógena, no creo que de ahí saque un solo voto y han sido millones las que se movilizaron. Hay, un, hay una juventud que se moviliza contra el extractivismo, por, por la causa socioambiental. No creo que ese sector de la juventud vaya con un Miley que es negacionista del cambio climático. O sea, yo creo que eh, la juventud es muy diversa y hay un sector que, por bronca, puede llegar a meter el voto ahí. Nosotros decimos: se va a equivocar, uh -huh. no va a tener una sola solución por ahí. Y. Nosotros estamos llamando a la gente que, si quiere realmente dar vuelta a todo, tiene bronca, que bueno, que castigue con la izquierda, que es la única fuerza distinta que proponemos, por ejemplo, un impuesto permanente a las grandes fortunas. Si con un impuesto por única vez, por única vez, que no pagaron todos, se pudo hacer una obra importante, sí. como es el gasoducto lo que se podría hacer si hubiera un impuesto permanente. Esto, ojo, lo decimos desde la izquierda, pero en muchos países se hace. Acá pagamos menos impuestos. Los empresarios, los grandes empresarios pagan menos impuestos que en Estados Unidos o que en Europa. Se han acostumbrado a ganancias extraordinarias. Bueno, hay una deuda social enorme. En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 niños en el segundo y el tercer cordón no tienen los alimentos básicos para un desarrollo neuronal. Uh -huh. O sea, no podemos permitir eso. A nosotros nos está pasando un fenómeno, incluso en los comedores que nosotros ayudamos. Asistimos, ya no viene solo la gente que está desocupado que vive de changas. Empezó a venir un sector de chicos que los mandan los padres que tienen trabajo, porque trabajar no implica no ser pobre en la provincia de Buenos Entonces, uh -huh. frente a toda esa realidad, yo llamo a la gente a que. No vote a lo mismo de siempre, no vote a los que nos trajeron hasta acá, los que no van a hacer nada distinto a lo que ya hicieron, no se dejen candilar por medida, o sea, gente que habla de dolarización y puede haber algún joven que dice, bueno, voy a tener dólares en el bolsillo, no, o sea, no vas a tener ningún dólar, porque si se llega a dolarizar esto, el dólar se va a ir por las nubes, uh -huh. la inflación va a pegar un salto, o sea, la única salida realista es recaudar, recaudar con impuestos a los que más tienen. Suspendiendo el pago de la deuda e investigando la deuda, y con esos fondos, plan de obras públicas para que haya trabajo, construir viviendas, que es un drama social y un privilegio ya hoy para la sociedad. O sea, construir viviendas da cinco puestos de trabajo cada vivienda construida, bajar las horas de trabajo a seis en las grandes fábricas que tienen, tienen espalda para hacerlo y permitiría que muchos jóvenes entren a uh -huh. trabajar. O sea, aumentar los presupuestos de salud y educación. O sea, hay salida, porque hay plata. La provincia es riquísima. 33 mil millones de dólares se exportaron el año pasado. El problema es que ni un dólar de eso llega a la gente. Claro. O sea, se va en miles de vericuetas. Entonces, llegó la hora de que los ricos paguen en este país. Nosotros creemos que tienen que pagar. Y ojo con, ojo con ese discurso de odio que se, está, que se está escuchando, de gente que viene con un ajuste bajo el brazo, uh -huh. que yo creo que es todos los que adhieren al FMI, Massa, Bullrich, La Reta. Porque ese ajuste lo van a intentar hacer pasar posiblemente con represión, como en Jujuy. Y vamos a. Un... Y cuando Bullrich dice, conmigo esto no pasa. Por ejemplo, cuando se dan las manifestaciones sobre la 9 de julio, los piquetes, los cortes. Digo, Bullrich repite y repite, conmigo esto no va a pasar. Eh, ¿Es una declaración de guerra de alguna forma? Este, es un poco lo, lo que ha anticipado en declaraciones públicas en las últimas horas un diputado de la coalición cívica sí. del, del Espacio de Juntos por el Cambio, que dice un gobierno de Bullrich es igual a un gobierno del 2001, algo parecido, ¿no? Bueno, es que si quiere aplicar eso, acá vamos una, a una revuelta social. Como pasó en Jujuy, porque hay una muestra. O sea, Morales, que tenía una provincia tranquila. Creyó que al ganar la elección donde puso a su delfín tenía vía libre para hacer cualquier cosa, hizo una reforma constitucional que es inconstitucional por donde se la mire, porque quita derechos a la protesta social. En el mismo momento le negó un aumento a los docentes que ganan 80 mil pesos y se produjo una revuelta tremenda que no la puede parar. El que quiera acá venir con la receta de más ajuste y palo para hacerlo pasar, se va a llevar una sorpresa, porque este pueblo no está para eso. Lo que habría que hacer, porque nosotros creemos que... Lo que sí hay que hacer es solucionar los problemas. No habría piquetes si se soluciona el problema. Si se, si se construye trabajo, uh -huh. nadie va a ir a pararse en una ruta Exacto. o cortando una uh -huh. calle. Pero acá parece más fácil el discurso del palo: te doy un palo para sacarte de la calle, que venir con respuestas para que la gente no tenga que hacer eso. El que sale un piquete o una, o una lucha es porque le falta salario, lo despiden, no, no mandan comida a los comedores. O no le dan alternativa de trabajo. Entonces, solucionemos esos problemas y no habría piquetes. Ahora, los únicos que proponemos esto somos nosotros. El resto propone Palo, pero no es solo Bulri. Bulri, en un sentido, comete todos los días un sincericidio. Hay que ver después si no es juego electoral para ganar votos, ¿no? Mm, Porque muchos dicen sí. eso y después, ¿no es cierto?, se arrugan cuando tienen que hacer las cosas. Pero, pero bueno, la reta va con Morales, por lo tanto, y Morales hace, hace una cosa parecida allá. Y Massa. ¿Cómo va a cumplir el acuerdo con el FMI si no es ajustando? Si este el año que viene se tienen que pagar cerca de 19 mil millones de dólares, el otro 25 mil millones de dólares, esos son los acuerdos que se han hecho, que dijeron en un momento que los iban a rechazar, pero lo están pagando. Entonces, ¿cómo se va a hacer para hacer eso sin más ajuste, sin represión para lograrlo? Yo creo que por eso es importante que se fortalezca la izquierda, porque la izquierda, nosotros somos la única fuerza que está. Cuando la gente nos necesita. La CGT no tiene nada que ver con los trabajadores ya, es vendida. Son dirigentes ricos con trabajadores pobres, son más afines a las patronales y al gobierno que a los trabajadores. El partido justicialista, el peronismo, no tiene nada que ver con lo del 45. Hoy en día es una asociación, no sé si se quiere, delictiva que no le interesa más que llenarse los bolsillos a ellos y a sus amigos, por lo tanto, nunca está en los barrios cuando se lo necesita, ni que hablar de la gente del PRO. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se fortalezca a la izquierda para lo que se viene, porque acá lo peor va a venir después de las elecciones, cuando intenten aplicar esos planes, algunos de estos personajes, la gente resista uh -huh. y necesite apoyo, y ahí vamos a estar nosotros. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. ¿eh? Muy no, muchas amable. gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, enseguida retomamos con más actualidad. Ya volvemos. Deportivos y de oficios que ofrece la Universidad Nacional de Uglingham. Más de 40 propuestas abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Entre ellas fútbol, tenis, arbitraje, taller de producción de radio, teatro, danza, muralismo y mucho más. Te esperamos. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé-Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, AEDO. El CEDIM sigue creciendo. Hace más de un año, los vecinos y vecinas pueden acceder al servicio de radiografías, ecografías, mamografías y más de manera totalmente gratuita en nuestro centro de diagnóstico municipal. Seguimos sumando servicios. Estamos terminando de construir la sala de tomografía para sumar este servicio a las prestaciones actuales. La salud cerca de tu barrio. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito en 1500, Morón. Teléfono 4-627-6853. Muy bien, regresamos de la pausa. Eh, gracias por estar del otro lado, gracias a todos los televidentes que se siguen sumando. Compartimos eh, unas imágenes que tienen que ver con un importante anuncio eh, que se efectuó hace muy pocas horas. Tiene que ver con el municipio de Urlingan. La gran novedad tiene que ver con la inauguración del hospital de PAMI, sí, que se ha lanzado allá por el mes de junio del año pasado, con la presencia de diversas autoridades. Bueno, Hoy comenzó a funcionar, bueno, en realidad, hoy, en realidad se produjo la inauguración de la primera etapa, ¿sí? De los consultorios eh, externos. Eh, por lo que manejamos como información, en, la, en los próximos meses se va a inaugurar la segunda etapa y. Eh, antes de fin de año se va a inaugurar la tercera etapa. Sí, estuvieron presentes, como veíamos así en las imágenes, y acá compartimos otras. Eh, la presidenta del PAMI, eh, Luana Bolnovich, eh, mm, la, la autoridad número 2, el número dos del PAMI, Martín Rodríguez, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Creplac, y Damián Celsi, eh, que es precandidato a intendente del municipio de Urlinga. ¿Sí? Importante noticia. Hablábamos hace algunas semanas cuando nos visitaba Zabaleta, el intendente de, de Burlingame, qué pasaba con esa demora, porque había una promesa de terminarlo el 25 de mayo. Bueno ha transcurrido un mes y medio más, finalmente hoy se ve plasmada la inauguración, por lo menos de una parte, de la primera etapa, eh, bueno, allí hubo una ampliación, un, un tema burocrático que fue lo que demandó eh, un poco más de tiempo. Bienvenida sea la noticia para todos los afiliados del PAMI, no solo de Urlinga, sino de la región oeste, ¿sí? Bueno, ahora nos ocupamos nuevamente de Ituzaingó, Natalia Peluso, gracias por estar con nosotros. No, ¿cómo estás, Adrián? Resulta de ser combativa, guerrera, ¿eh? Viste, soy persistente. Persistente, Bueno, persistente. Es, una, es una virtud. Creo que es una virtud y yo soy mujer, vengo de laburar mucho para que en la política tengamos espacio y creo que nos debíamos que esto termine así, con la lista, eh, jugando una elección y viendo qué pasa. ¿Sos la única candidata mujer o precandidata mujer en el distrito de Ituzaingó? Creo que hay una mujer en la izquierda, si no me equivoco. Ah, no la tengo. Sí, eh, bueno, después de la producción. porque hay, hay una interna creo que grande, no Ajá. terminé de ver las listas oficializadas, pero estoy... Casi bueno, segura que hay bueno, una mujer. Si no sos la única, sos, eh, sí, de las a, a, pocas, serán, serán dos. De las pocas, ¿no? exactamente. Este, bueno, eh, se llegó a esta instancia, la justicia uh -huh. habilitó la posibilidad que participes en esta contienda interna en las pasos sí. del mes de agosto. El 13 de agosto tenemos que ir a votar de manera obligatoria a todos los argentinos para elegir nuestros candidatos a presidente, a gobernador y nuestros uh -huh. intendentes, en la provincia de Buenos Aires. Tal Yo soy bonaerense tal. también. Eh, bueno, con el cuerpo municipal, donde se elige así este candidato a intendente. Uh -huh. ¿Candidato intendente o intendenta? Intendenta. Mejor. Intendenta. Bueno, este, siempre preguntamos porque cuando decimos intendenta me dicen no, no me gusta, yo soy candidato intendente. Bien. Bueno, preguntamos. También figuran allí los concejales y Exacto. los consejeros uh -huh. escolares. escolares. ¿Cuándo se resuelve eh, o ya está definido que competís con, con la boleta corta? Como se no, suele decir? yo creo que mañana nuestra apoderada tiene una reunión en el PJ de la provincia. Entiendo que ahí nos van a decir si nos dejan adherir, si estamos a tiempo de adherir a la boleta completa o no. En principio estamos trabajando como si fuese una boleta corta, uh -huh. enseñándole a todos los vecinos y vecinas eh, y militando un poco el corte de boleta. Eh, para explicarlo muy brevemente, los cuerpos de la boleta son un montón, de sí, presidente, gobernador, diputados, sí, senadores, sí. Uh -huh. etcétera, etcétera. Donde está el último candidato a preintendente, eh, hay que cortarlo y poner nuestra boleta, que vamos a estar en Unión por la Patria jugando con una lista corta. Por ahora. Bueno, Cintia Rizo me apuntan por Cintia Cucaracha. Cintia eh, una de las candidatas mujeres en Itusengó, la otra es Natalia Peluso, uh -huh. sí, candidata de la izquierda a la persona que, que acabo de nombrar. Estuvo Juan Grabois, eh, estuvo hace ayer, muy pocas Juan horas Grabois. en Itusengó. Sí. Estuvo uh -huh. con vos, estuvo con Descalzo. Sí. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sacaste de ese encuentro? No, a ver, yo lo conozco. Se conocen hace mucho. Lo conozco hace mucho porque venimos de una experiencia militante compartida y creo que, que Juan militó mucho las paso a nivel nacional. Eh, y además ayudó también, estuvo en las discusiones para que nuestra boleta siguiese adelante, estuvo insistiendo junto con nosotros. Y creo que ah, era un bango, encuentro... Uh -huh. Sí, bueno, somos compañeros, venimos de una historia común, un poco militábamos lo mismo, que haya sí. un paso que pueda generar una síntesis en unión por la patria. Y, y ayer, nada, venía, está, lo invitamos a Ituzaingó un poco para charlar con los vecinos y vecinas. Creo que está creciendo bastante el planteo que está haciendo Juan y era importante que lo pudiesen escuchar de primera mano. Eh, está visitando todos los distritos y nos uh -huh. recibimos en, en nuestra casa. Trazas un paralelismo con la lucha de él interna. Él dice, bueno, cuando se dio lo de las candidaturas, que iba a ser Guado de Pedro, uh -huh. él no presentaba candidatura. Cuando se definió la de masa, eh, a horas del cierre de listas, dijo: Yo me presento, se respetó esa voluntad. Digo, en tu caso, eh, hay una especie de paralelismo, digo, porque él plantea como. Por mí hay una interna dentro de, de, del espacio del sí. gran peronismo, digamos, después de hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y en el caso de Ituzaingó, no es la primera vez, pero digo, uh -huh. hubo otra otra uh -huh. instancia. Pero digo, no es lo habitual, ¿no? Este... No, no es lo habitual. Yo creo nosotros siempre planteamos que queríamos ser una interna, incluso cuando creíamos que el candidato era eh, Alberto Descalzo, que eso Nunca era lo que para el espacio. Nunca como posibilidad confluir antes de, o sea, no llegar a un paso. No sé, a sí, ver, la la nuestra prisión. evaluación es que lo mejor para el espacio es que haya un paso, uh -huh. que estamos en una avanzada grande de Cambiemos, que Saengo, es claramente un distrito que tienen en miras porque no dejan de venir sus candidatos presidenciales. Estuvo, creo que estuvo a La Reta hace un par de días, si sí, no me sí, equivoco, hace unas una semana uh -huh. estuvo Patricia Burley. Sí. digo, es un distrito que hay que cuidar, tenemos que generar más participación y tenemos que generar que todos los compañeros y compañeras se vuelvan a enamorar de la política. Y yo creo que eso era lo mejor, siendo el hijo del intendente el candidato, más todavía, porque yo lo respeto a Pablo, somos compañeros, pero que él sea el candidato o que sea otra persona, hay que dirimirlo en una interna, y creo que eso va a atraccionar la participación de, de nuestro sector seguramente. Y el que gana conduce y el que pierda acompaña, digo. Como siempre. En caliente te escuché decir. Eh, no, yo... Vamos a militar por eh, Kichilov. Lo dejaste no, afuera, Massa. Afu... ¿Eh? unión por la patria tiene que ganar en todo el país. Está bien. En, pero caliente, digo, eh? bueno, en caliente. En caliente. Pero creo que está registrado en tu, red, en tu propia red. No lo nombraste pues a descalzo, sí, sí. no lo nombraste ah, a okay. Massa. No estoy equivocado. No me acuerdo, pero bueno, puede ser. Después chequearlo va a ser que así. Bueno, sí. pero te lo pregunto concretamente. Sí, sí. Si no te toca ganar el próximo ah, 13 de, de agosto, ¿acompañar la propuesta de descarga sí, a el, nivel local? Sí, pero Como hemos hecho hasta ahora, digamos, a mí no me interesa ser parte de la gestión municipal por una definición, digamos, pero no tiene nada que ver con, con no acompañar ese proceso. Lo hicimos mm. cuando fui candidata a diputada en 2021, lo hicimos estos cuatro años y lo vamos a seguir haciendo. Y espero que si nosotros ganamos, Pablo acompañe y y también se ponga al hombro lo que quede de la campaña hasta a las generales uh -huh. bueno hubo un, un tirón de orejas así en el fallo de la justicia que de determinó a la junta electoral partidaria uh -huh. y dándote la posibilidad a vos y a otros candidatos en otros distritos sí. para que participen no este no recuerdo al pie de la letra la, la resolución de pero... la junta electoral de la provincia la provincial ¿Cómo? la junta electoral provincial claro claro pero digo el sí, juez sí. el juez que determinó que, uh -huh. que vos y vos y otros candidatos uh -huh. puedan participar en la provincia eh, resolvió que sí lo hagan que Sí, que los avales estaban corriendo. Era un poco inexplicable que, ¿no? este, sí, el, 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 el por qué no, este, de, 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 no tu, de no poder participar. Bueno, uh -huh. vos eh, hablás de la educación desde, desde que nos conocemos sí. hace mucho tiempo. Hay un proyecto concreto, sí, eh, tangible. ¿no? Tenemos este... distintos proyectos educativos que ya hacemos. Lo que creemos es que lo que hacemos, que son los centros educativos hora libre, que son para chicos de 5 a 12 años, y el centro tecnológico, tienen que ser una política pública. ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es un montón pero no llegamos a la totalidad de los chicos del distrito que hoy están necesitando fortalecer la alfabetización inicial, el acceso a las tecnologías, leer y escribir con fluidez, digamos uh -huh. que es lo que todos los chicos tendrían que hacer. Y tú sabes, es un distrito que tiene muy pocas escuelas primarias de doble jornada, eso hay que trabajarlo, como hay que trabajar un montón de otras propuestas eh, que venimos elaborando junto a un equipo bastante sólido. Eh, de, de distintos especialistas en, en, en diferentes temas. Hoy presentamos a Virginia Pimentel, que nos está acompañando en la lista, Ajá. que es de Abuela Naturaleza. Sí. Uh -huh. Creo que conformamos un equipo eh, que puede planificar distintas políticas públicas con seriedad, compromiso, habiendo hecho una experiencia sin ser parte de la gestión, que lleva un montón y que resuelve muchos problemas de los vecinos de Ituzaingó. Bien. Eh, ¿Te inclinas por Grabois o por Massa? Eh... Depende el día, pero creo que de momento estoy más cercana a los planteos de Juan Grabois, pero sin embargo estoy convencida de que tenemos que ganar en octubre. Y que hay que hacer todo lo que sea para que eso sea posible. Eh, ¿Cuál es el orden de prioridad? Digo, llegado el caso uh -huh. que sos electa el 13 sí. de, de agosto, bueno, participás de la elección general en octubre. Digamos, eh, ¿el orden de prioridad, vos, Natalia Peluso, siendo intendenta de Ituzaingó. Lo primero es que los barrios crezcan en igualdad. Es decir, que todo el crecimiento que está teniendo Ituzaingó, Centro y Parque El Eluar no se coma. El acceso a cloacas y agua corriente, que hay otros barrios que están mm. esperando. Digo, me parece que lo primero que tenemos que hacer nosotros es planificar cómo se va a desplegar la, los servicios públicos en lo que falta del distrito, ¿no? Y que eso sea equilibradamente y que cada vecino sepa cuándo le va a llegar cada cosa lo mismo que el asfalto. Eh, nosotros vemos que Ituzaingó Centro está creciendo un montón. Ha crecido muchísimo, de la sí. mano del uh -huh. de desarrollo inmobiliario, y eso está bien. Pero bueno, seguimos teniendo barrios que hace 30 años no tienen algo yo, pero donde viven la mitad de nuestros vecinos sí. y vecinas. Uh -huh. Unión y Progreso, Itusango Norte. Pero creo que eso tiene que ser lo principal, ¿no? Que todos los vecinos puedan acceder a lo mismo y que no haya barrios postergados, digo, Itusango es un, un distrito que es en general clase media, tenemos 19 barrios populares, y cuando entras a un barrio popular, el otro día estuve caminando por Santa Cruz ahí. Eh, en San Alberto y no podía creer que todavía tengamos vecinos y vecinas que están viviendo así, teniendo las condiciones eh, para que eso no suceda. Y ¿no? tampoco está bueno festejarlo, ¿no? Con bombos y platillos cuando llega el asfalto. Digo, estamos en el año 2022. No, tal cual. Está bien, es un logro, uh -huh. pero digo, ya es como... Por este, supuesto. Ya a es esta altura es de, de, de nuestra historia, digamos, de la humanidad, festejar porque una persona, un vecino uh -huh. tiene asfalto o cloaca, la verdad que... Uh -huh. Sí, además no está es bueno. un derecho. Nosotros venimos desarrollando ahora una obra de electricidad para 130 familias, y la verdad, uno me sigue sorprendiendo las condiciones en las que un montón de vecinos y vecinas viven. O sea, con riesgos de que su casa se incendie todos los días, más en invierno. Y eso no lo podemos permitir porque estamos en un distrito que tiene los recursos. Para que eso no suceda. ¿no? Entonces, me parece que es cuestión de planificar, de distribuir equitativamente y con justicia social y de ser muy transparentes respecto de qué, cómo y cuándo a cada barrio le va a llegar cada cosa. Natalia, te agradezco la presencia en nuestro programa. Ha Muchas sido gracias. muy amable. ¿eh? Bueno, eh, 13 de agosto tenemos las pasos. Ya está planteado desde hace mucho tiempo. Aquellos que están desconectados de la política, bueno, a comprometerse una opción es el voto en blanco y, y no ir a votar yo creo que no es la, la válida sí si tenemos bronca hay un montón de expresiones para poder ejercer a través de nuestro voto eh, esa bronca y si no estamos tan calientes y queremos acompañar una determinada propuesta también tenemos varias alternativas sí bueno en definitiva el planteo está hecho para el 13 de, de agosto vamos a ir a votar seguramente la mayoría de los argentinos que queremos seguir viviendo en democracia eligiendo a nuestros gobernantes nos vamos hasta ¿no? Vamos, sí, sí, ya, por hoy. Por hoy suficiente. La próxima semana nos volvemos a encontrar con más actualidad. Chao.